Bueno, el foro comenzó su andadura en el 2009 y tuvo el valor de ser el primer espacio de encuentro de asociaciones de mujeres, de grupos feministas y de personas que en general trabajaban a favor de la igualdad en el territorio. Y en ese sentido yo creo que estos 4 años han contribuido a hacer aportaciones importantes, ¿no? Porque de alguna forma se ha configurado como un espacio estable de encuentro, reflexión, intercambio, debate de grupos de mujeres del territorio. Por otra parte, también ha contribuido al conocimiento mutuo y al intercambio de experiencias entre grupos de mujeres que de otra forma nunca se hubieran encontrado. Entonces, en ese sentido, creo que se han producido realmente, que ha producido aportaciones importantes. Pero también es cierto que el foro no ha podido responder, por su configuración como un espacio de encuentro, no ha podido responder a otro tipo de intereses y otro tipo de aspiraciones de algunos colectivos. En ese sentido, por ejemplo, hay que destacar que una demanda histórica en el territorio de un espacio de participación, de interlocución política real, no ha tenido respuesta en el marco del foro en la medida que era un espacio de encuentro y de reflexión. Siendo esto así, es cierto que como espacio de reflexión, de encuentro, de intercambio, sí ha generado y ha propiciado determinados avances en el territorio que a mí me gustaría destacar, ¿no? Por una parte ha posibilitado la ruptura del aislamiento de muchas asociaciones de mujeres que operaban en lo local, en contextos muy concretos, pero que incluso ni se conocían entre ellas cuando trabajaban en el mismo municipio o en la misma comarca. Además, ha generado una mayor toma de conciencia política, una ampliación de la mirada crítica sobre la realidad, y en ese sentido yo creo que ha puesto el germen para otro tipo de actuaciones y otro tipo de generación de tejido asociativo en el territorio. Por otra parte, el foro también ha posibilitado la puesta en marcha de procesos de empoderamiento muy ligados a lo local, muy centrados en el contexto de los propios grupos de mujeres, que han permitido romper los márgenes de las propias asociaciones. Por una parte han participado las mujeres de las propias asociaciones, pero por otra parte se ha abierto las puertas a mujeres de los municipios no asociadas que seguramente no habrían llegado a otros espacios de empoderamiento. Y en último lugar, también ha posibilitado la generación de redes y de estrategias comunes que yo creo que en general han contribuido al fortalecimiento del tejido asociativo, ¿no? De alguna forma, con todo este recorrido, pues parece que es el momento para transitar hacia un escenario más complejo donde, manteniendo estas líneas de trabajo que sí responden a unas determinadas necesidades, se vayan abriendo nuevas posibilidades, nuevas vías de trabajo que realmente den respuesta a una participación política real. Bueno, yo creo que en este sentido que hay que tener en cuenta que el foro ha propiciado el avance en la toma de conciencia política de los grupos de mujeres que han participado en él, ¿no? En ese sentido, creo que hay posibilidades de avanzar hacia otro escenario que de alguna forma permita compaginar intereses diversos, pero intereses que de alguna forma ya empiezan a ligar con necesidades de participación de otro tipo y demandas históricas de participación política e incidencia real sobre las políticas que se hacen en el territorio desde una perspectiva feminista, ¿no? Yo creo que el foro es un espacio fundamental en esa transición y además un espacio que puede dar posibilidades realmente de generación de sinergias y de encuentros hasta ahora igual insospechados, ¿no? En lo que puede ser el tejido de colectivos feministas y asociativo de mujeres de Guipúzcoa. Pero también es cierto que no podemos obviar que los ritmos, los avances en esta toma de conciencia o la calidad de las transformaciones que se han generado en el seno de las asociaciones que han participado en el foro no son homogéneos. En ese sentido, pues, hay asociaciones cuyo nivel de activismo en este momento no tiene en absoluto nada que ver con el que tenían cuando se puso en marcha el foro, pero también es cierto que hay asociaciones que, habiendo avanzado en la toma de conciencia de género, no están demandando unos niveles de participación política mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el nuevo dispositivo que se vaya diseñando tendría que tener en cuenta toda esta diversidad, todas estas diferentes necesidades, estos diferentes ritmos, para configurarse como un espacio diverso y en el cual, bueno, pues convivan esferas de trabajo distintas, esferas de trabajo con distintos ritmos, diferentes implicaciones,
diferentes niveles de responsabilidad, pero en cualquier caso que den respuesta a necesidades diversas, ¿no? Que sean espacios que pueda de alguna forma articular espacios de reflexión, espacios de encuentro, de formación, de capacitación, de participación, etc. Y todo ello con momentos determinados de espacios comunes donde, donde todas esas esferas de trabajo de alguna forma puedan interrelacionarse, puedan compartir sus experiencias, etc. En ese sentido, la transición del foro hacia el dispositivo, yo me la imagino cuando menos en este momento, en esta fase de diseño, en torno a dos itinerarios fundamentales, ¿no? Uno podría ser un itinerario más ligado al desarrollo de procesos de empoderamiento individual y colectivo, un itinerario que se desarrolla más próximo al contexto natural de las asociaciones de mujeres, más circunscrito a lo local y a lo comarcal, y un segundo itinerario de carácter mucho más político, de ámbito territorial, y cuyo objetivo fundamental es incidir en las políticas forales desde una perspectiva feminista, ¿no? Y ambos itinerarios encontrándose de alguna forma en determinados momentos en un espacio común que sea un espacio de encuentro, de intercambio, de reflexión, de compartir estrategias comunes y siempre desde un planteamiento común, el de fortalecer y reforzar las redes y prácticas feministas en Guipúzcoa, ¿no? En ese sentido, yo me imagino el dispositivo como un espacio diverso, multidimensional e interconectado. Hombre, yo creo que la diversidad siempre complejiza los procesos. Indudablemente es mucho más difícil poder atender y poder articular un espacio multidimensional donde todas las aspiraciones encuentren respuesta que centrarse en unos intereses únicos y dar respuesta a esos intereses, ¿no? En ese sentido, yo creo que el proceso es complejo. También creo que puede ser absolutamente rico y creo que además es la única vía posible si realmente queremos articular un movimiento fuerte que incida en las políticas públicas del territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que va a haber tensiones, que puede haber tensiones, que puede haber dificultades. Yo en ese sentido, bueno, pues creo que es fundamental que desde el inicio seamos capaces de reconocernos todas las organizaciones, todos los grupos, todos los colectivos, desde nuestra diversidad, desde nuestras diferentes posibilidades históricas, previas y actuales de actuar, pero entendiendo que cada cual en su ámbito de actuación, que yo creo que pueden ser absolutamente distintos, además, como decía antes, podemos llegar a articular un proceso de trabajo como en esferas concéntricas, ¿no? De alguna forma, desde lo local a lo comarcal, a lo territorial, con diferentes niveles de responsabilidad y de implicación, y yo creo que desde ahí realmente, si logramos diseñar un dispositivo, un espacio en ese sentido complejo y diverso, podemos llegar con el tiempo y a medio plazo a articular, yo creo que un movimiento cohesionado y sobre todo con una orientación clara, ¿no? Al margen de que luego la intensidad de trabajo de cada cual sea diferente.